ist sie nach körperlichen Zuständen, ist jetzt nicht mehr in meinem Alter, sondern schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel und hat so die kleinen Zipperlein, seitdem er mein Co-Trainer ist, weil er schon viele. Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su canal favorito, el Super Bayern. En esta ocasión vamos a comentar todo lo que ha acontecido hasta el momento en la 18ª jornada de la Bundesliga y específicamente hablaremos sobre el duelo número 104 entre Bávaros y Águilas. Y para eso pues contamos hoy con la presencia de nuestro amigo Mauricio. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Un placer estar hoy acá, poder compartir lo que sería un resumen de esa experiencia de partido. Realmente un partido muy llamativo, donde hubieron jugadas impresionantes por ambos equipos realmente. Me entusiasma poder hoy compartir junto con la comunidad bávara latinoamericana al respecto de ese partido. Ah, ok, entonces estamos listos para entrar de lleno en materia entonces, ¿va? Okay. Sí, de un solo. Sí. Para el duelo de hoy tenemos que hacer una acotación, ¿no? El Bayern tenía 6 bajas antes de hablar de las alineaciones. El Bayern entraba con la baja de Goretzka por problemas musculares y las bien conocidas ausencias de Hernández, Mané, Neuer y Masraoui. La visita también tenía sus bajas, tenía 4 bajas, uno por llamado a selección nacional, que fue el caso de Aronson, y luego tenía a Dina Mbimbe, y a Pellegrini y a Benit lesionados. Entonces eran 10 bajas en total entre ambos equipos, daba para que ambos entrenadores pues tuvieran que rebuscar, ¿no?, entre su plantilla alguna sustitución, y naturalmente eso siempre descoloca a todos los equipos. Y para muestra un botón, pues el Bayern, ¿no?, que salió con un 4-1-4-1, no muy habitual. Sí lo ha utilizado en varias ocasiones Nagelsmann, pero no ha sido su esquema favorito. En esta ocasión pues salió con Sommer en la portería, porque ya sabemos la baja de Neuer, ¿no? Davis, De Ligt, Upamecano y Stanisic en la línea de fondo. Kimmich esta vez descarta colocarle un acompañante permanente en la zona de contención y lo deja como hombre solitario en la posición. Adelante de él coloca a Coman, Musiala, Müller y Sané, que en algunos momentos Musiala regresó, ¿no?, haciendo el doble pivote. Sin embargo, por la naturaleza del juego, que era lo que se esperaba del Frank, porque esperaba que jugara en la parte de su propio terreno, pues adelantó, ¿no? Se adelantó en gran parte del tiempo. Y hay un hombre solitario en ataque, pues ya todos sabemos que Choupo-Moting. El equipo de Glasner se paró con una línea de tres al fondo, con Tuta, Hasebe y Endika, tratando de ayudar en la medida de lo posible a reducirle los disparos a Kevin Trapp. Luego, como hombres más al frente, colocó a Buta, Rode, Sow y Nauf, que todo esto era para ayudar, ¿no?, a detener ahí al Bayern, ¿no?, a hacerle un doble muro con 7 jugadores prácticamente en el último tercio o cuarto de la cancha. Y en hombres al frente, para tratar de ahí buscar algún contragolpe, pues el entrenador austriaco decidió dejar a Lindström, Götze y Kolomwani, ¿no?, que eran el hombre más peligroso del Frankfurt el día de hoy, y que logró hacer algo que nos perjudicó en el resultado final, pero era la misión que él tenía, ¿no? Si hacemos comparación, Mau, hay 3 cambios, ¿no?, en relación al juego ante Colonia, que son Serge Gnabry, Pavard y Goretzka, que fueron los que utilizó Nagelsmann en el partido anterior, y en su lugar entraron Stanisic, Kingsley Coman y Thomas Müller, que hoy fue el capitán del equipo bávaro, del equipo local. Ese parado táctico de 4-1-4-1 pues al Bayern le produjo un 67% de balón, más la que ya mencionamos, no la parte táctica del Frankfurt, que fue esperar más atrás, entonces le permitió que el Bayern tomara la iniciativa en gran parte del juego, aunque las iniciativas pues fueron muy pocas en comparación con otros duelos y pues poco productivas, porque pues solo nos permitieron obtener un gol el día de hoy. 14 remates hizo en total el Bayern y solo 5 fueron a portería. 8 remates hizo el Frankfurt y solo 1, y el único que hizo fue el más dañino de todos. Faltas 6-4 y fuera de juego 3-0, en lo único que le ganamos pues, tranquilamente al Eintracht de Frankfurt. Y saque de esquina 7-6 a favor del Bayern, ¿no? En el resumen del juego, pues podemos decir que los primeros minutos fueron un poco trabados, aunque el Bayern tuvo más llegada, tuvo dominio del balón, todo el partido dominó el balón. Aunque en el segundo tiempo hay una alzada del Frankfurt, pero el dominio del juego creo que estuvo mayor parte del Bayern aún en el segundo tiempo. Al minuto 8, Matthijs de Ligt fue amonestado por cometer falta, al igual que Jan Sommer, que a mi criterio, no sé si tú opinas igual, fue injusta, ¿no? Sí está bien que marcara la falta, pero creo que exageró con la tarjeta amarilla el juez el día de hoy. Inclusive los mismos narradores lo mencionaron, de que
que existiese una falta era algo realmente discutible, algo un poco más al ojo de lo que sería del arbitraje. Pero ya lo que se y se vio algo muy excesivo en la jugada, no algo que correspondería como tal, porque realmente Sommer llega de una forma limpia a la marca, llega primero al balón. Correcto, llega antes que el propio jugador del Frankfurt. Y pues consecuencia de que llegó antes y que no se puede hacer invisible en el momento, ¿no? Pues se lleva de encuentro también al delantero del Frankfurt, ¿no? Luego al 34, pues el Leroy Sané, luego de un pase de Thomas Müller del costado derecho, un rezago hacia atrás, se encuentra con el balón y vence la portería de Kevin Trakl al 34. Luego pasamos sin más goles, aunque el Bayern en ese momento pues aumentó su producción ofensiva y sus llegadas eran con un poquito más de peligro en comparación con el Eintracht de Frankfurt, ¿no? El momento anímico, podríamos decir, estaba del lado de los locales en ese momento. Luego en el segundo tiempo, pues Dayot Upamecano fue amonestado al 56, tres amonestados, con eso se completa la lista de amonestados del Bayern. Y aquí vendría el momento crítico del Frankfurt, ¿no? En el minuto 64, cuando hace el doble cambio Glasner, saca a Rode y a Lindström y mete a Kamada y Borré. 5 minutos después cae el gol del Frankfurt por medio del pase que fue una buena habilitación la que le dio Kamada definitivamente a Moani, que quedó mano a mano con Dayot Upamecano, le sacó el espacio suficiente para poder después cruzar a Jan Sommer y anotar el 1-1 en el marcador y final, por cierto, al minuto 69. Luego el Bayern intentó ahí hacer sus cambios, tratando de recuperar el juego. Sin embargo, pues no tendría ningún resultado. Entraron Gnabry por Sané, Gravenberg por Coman y Tel por Choupo-Moting en los minutos 70. Y al final, pues Stanisic salió por Savitzer. Ya se me había escapado Savitzer. Luego también el equipo visitante hizo lo suyo, tratando de perder tiempo, cerrar el juego, sacando a Götze, metiendo a Jakic y sacando a Kolo Muani y metiendo a Lidou al 90. Si han llegado hasta esta parte del video, pues les queremos invitar antes que nada pues a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ustedes podrán encontrar todos los enlaces abajo de la cajita de descripciones. También si son parte o están dentro del territorio hondureño y quieren formar parte de nuestro club de fans, pueden unirse. Ahí abajo también encontrarán el enlace para pues inscribirse en nuestro fan club El Gigante Alemán Honduras. También los invitamos a que si les gusta nuestro contenido de aquí de nuestro canal de YouTube, pues le den like al video, compartan, activen la campanita de notificaciones y suscríbanse en nuestro canal porque eso nos ayuda a crecer y a compartir esta gran pasión, como mencionaba Mauricio, de lo que es el Bayern de Múnich. Y bueno, Mauricio, ya entrando con el análisis, el Bayern pues se mantiene invicto en 16 fechas aproximadamente. Consigue un tercer empate dentro de lo que va el 2023, no ha perdido, ha recibido solo 3 goles, ha anotado 3 goles. Sería el cuarto empate si tomáramos el oficial, el perdón, el partido amistoso entre el Salzburg, ¿no? ¿Te recuerdas el 4-4 con el que dimos el arrancón oficial del 2023? Llevamos 37 puntos, nuestros rivales están cerca, cerca, cada vez más cerca. El Unión Berlín llegó a 36, luego de la victoria de 2 por 0 en la capital alemana. Y no sé qué piensas tú de la situación que estamos viviendo ahorita en el equipo, ¿no? Muy pocas anotaciones, 3 empates, no es algo común que suceda. Luego de habernos separado, ¿no? Que nuestros rivales estén otra vez cerca de arrebatarnos el primer lugar. ¿Nos afectó realmente el parón por la época del Mundial? Y los jugadores están pensando en Catalina, como diría algún narrador oficial aquí en Honduras. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión alrededor del rendimiento que ha demostrado el Bayern en estos últimos juegos? Realmente, como muchos aficionados al fútbol, considero que el parón internacional afecta a gran medida a los equipos, porque no solo se refleja en equipos como el Bayern de Múnich, también lo hemos visto en otro equipo como el AC Milan, por ejemplo, que son equipos que antes del parón internacional llevan muy excelente jornada y al momento de regresar, pues lamentablemente no ha sido como se ha esperado. Muchos jugadores que participaron en el Mundial han venido con una baja anímica bastante importante. Recordando que la selección alemana en la cual aporta más jugadores, el Bayern de Múnich, salió del campeonato del Mundial de una forma muy temprana y jugadores propios como Joshua Kimmich dijo que temía que esa situación le afectase demasiado, que no pudiese volver con todo el estado anímico. Pero no tanto en lo físico, ¿no? Yo creo que es más en lo emocional y en lo mental, ¿no?
Exacto. Y también recordando que hay jugadores importantes actuales como Dayot Upamecano, que jugó la final del Mundial, y perder una final del Mundial, pues es algo que a cualquiera podría afectar directamente. Entonces, siento yo que ese parón viene afectando no solamente al Bayern de Múnich, sino que muchos jugadores tienen esa como arrastre, perdón, que no logran tomar en cuenta que ya pasó esa etapa y deben concentrarse en lo que viene más adelante. Claro. Ahora, lo que yo siento que sí, vaya, por ejemplo, del parón, hubo bastante vacaciones para todos los jugadores, ¿no? En general, aún los que no habían llegado a instancias finales, yo creo que la pretemporada, bueno, entre comillas pretemporada, la verdad, porque no es pretemporada, pero sí esa etapa donde el Bayern se prepara físicamente para la reanudación de la Bundesliga, creo que fue demasiado excesiva, por lo menos para los alemanes, ¿no? Que fueron los que salieron más temprano. Por los franceses, ok, está bien, uno entiende, jugaron hasta la gran final, y creo que esa base de jugadores alemanes que estuviera en un muy buen nivel en este momento nos estaría ayudando bastante, porque si tú te fijas, Gnabry, por ejemplo, que antes de irse al Mundial tenía un nivel muy bueno, muy alto, Jamal Musiala, que pues era nuestra esperanza, ¿no? Que en esta temporada pues terminara de explotar, estos 3 partidos estaba prácticamente desaparecido. Entonces sí, creo que en parte, por un lado está lo emocional, ¿no? De haber quedado eliminado en una instancia tan temprana, el quizás hasta relativo desgaste, pero que después se compensó con las vacaciones que tuvieron, y a la larga pues la preparación física, mental, emocional tuvo que haber sido abordada, no necesariamente de la cancha, pero sí que se tuvo que haber realizado algo en ese periodo que tuvieron de descanso, y pues que como no se hizo, hoy nos está afectando un poquito más en esta retomada de la actividad futbolera, tanto en las competencias locales, y que próximamente también se nos vienen los torneos internacionales como la Champions, ¿no? Que tenemos un rival que si bien no está en su mejor momento, pues siempre es de peligro, siempre hay que tenerle mucho, mucho cuidado. Y bueno, y ahorita pues se viene también la Pokal, ¿no? Tenemos un partido electrizante ante el Mainz 05. Dime tú, con este rendimiento, ¿qué avizoras? Porque igual el Bayern en esta ocasión no va a poder empatar, o gana o pierde. Realmente es algo bien preocupante porque no solamente se viene la Pokal por encima, también hay que tomar en cuenta que el 14 de febrero ya se aproxima lo que sería la Champions y tenemos un rival de alta exigencia como sería el PSG. Entonces son torneos que son eliminatoria directa. El Bayern debería ponerse bastante las pilas, como solemos decir, ya que enfrentarnos a rivales que estén en un buen estado y nosotros ir, digamos, de cierta forma algo flojo nos afectaría directamente, ya que no podríamos responder de la misma manera que ellos jugarían a un alto nivel. Sí. Yo creo que Nagelsmann tiene aún tiempo para suplir lo que sería lo que necesita el Bayern de Múnich para regresar a su excelente estilo ofensivo. Porque como hoy pudimos notar, el Bayern sigue teniendo esa posición del balón, el Bayern sigue teniendo esa intensidad de juego. Lo que Llegadas. falta es, lo que falta es efectuar las jugadas, poder terminar las jugadas con llegada más ofensiva. Porque en ocasiones el Bayern se mira mucho, pero mucho más superior que lo que sería su rival. Pero el problema es que como que los jugadores regresaron y se les olvidó cómo pegarle al marco, por ejemplo. Si uno de los jugadores que veo que más trata, inclusive desde lejos, Joshua Kimmich, un jugador que realmente pone todo en la cancha. Y siento que hay otros jugadores como anteriormente mencionaste, como Serge Gnabry y como Jamal Musiala, que siento que regresaron con esa timidez de querer pegarle al marco. Sí, definitivamente pues el Bayern tendrá tiempo para analizarlo, Julian Nagelsmann y su equipo tendrán ahí que revisar los videos de nuevo, especialmente en ataque, como tú mencionas, que es donde ha quedado de ver el equipo, porque vaya, un gol recibido por partido no está mal, ¿no? Si analizamos solo los últimos 3 juegos de la Bundesliga, el problema es que solo notar un gol pues es atípico en el equipo, y no creo que tampoco se deba a la ausencia de Lewandowski, ¿no? Porque varios partidos en las temporadas anteriores pues el Bayern se fue también con solo un gol, o con muchos empates, o sin anotar también. Entonces, aquí es una cuestión de que el Bayern tiene que concretizar más sus llegadas en ataque, y
pues eso también va a requerir de un mayor esfuerzo de todos, ¿no? De darle mayor movilidad que aún sin el movimiento sin balón, ¿no? Que ese es importante. Bueno, vamos a ahora a dejar un poco el partido del Bayern por lado y vamos a comentar sobre los otros juegos que se disputaron en la fecha 18. El Friburgo derrotó 3 por 1 al Augsburg. El Hertha Berlín, como mencionábamos, cayó 0-2 ante el Unión Berlín y por eso se nos acerca bastante el antiguo líder de la Bundesliga hasta antes que llegara el Bayern. Hoffenheim cayó derrotado de local 1-4 ante el Borussia Mönchengladbach, que parece que no extraña a Jan Sommer de momento, ¿no? El Mainz 05, próximo rival por el cual tenemos que preocuparnos, ganó 5-2 al Bochum. Bastantes goles, algo parecido a nuestro rival del Colonia, ¿no? Que había goleado 7-1 al Werder Bremen. Hoy ahora es el Mainz el que golea y es nuestro próximo rival. El Werder Bremen ganó 2-1 ante el Wolfsburg de local y el Leipzig que abrió la jornada contra el Stuttgart ganó 2-1. Los próximos juegos que están pendientes, ¿no? Es el Schalke contra Colonia que se juega mañana domingo 8:30 hora de Honduras y a las 10:30 un partidazo, un clásico diría yo, el Bayer Leverkusen contra el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Ojalá que nos haga el favor Xavi Alonso, ¿no? Para que no se nos acerque tanto el Dortmund por lo menos y podamos respirar de uno de nuestros máximos perseguidores. De momento la tabla de posiciones queda con el Bayern en primer lugar con 37 puntos, el Unión Berlín segundo con 36, Leipzig con 35, Freiburg 34, Eintracht Frankfurt con el empate se queda con 32 y el Borussia Dortmund con 34, quien de ganar, perdón, 31 y que de ganar llegaría a 34 y se colocaría en la cuarta posición. Bueno, dentro de la tabla de goleadores no ha habido mucho cambio, ¿no? Füllkrug sigue como líder de goleador con 13, Nkunku, el de Leipzig, lleva 12 y 10, Thuram del conjunto del Borussia Mönchengladbach, Musiala se queda con 9, Crispo con 9 y Gnabry con 8 en la sexta posición. Mauricio, cuéntanos los próximos duelos del Bayern. Ya hablamos del Mainz. ¿Cuál es el próximo duelo que tiene el Bayern por la Bundesliga? Realmente tenemos un calendario bastante apretado con equipos bastante exigentes, lo que sería para nosotros, lo que sería el 1 de febrero, como ya lo mencionaste, el Mainz, un equipo que anda a un nivel que podría complicarle el partido al Bayern de Múnich, el Wolfsburgo, que es hasta el 5 de febrero, una jornada bastante aproximada para los jugadores. Tener partidos tan cercanos es algo realmente muy cansador, muy, muy exigente. Y hasta el 11 de febrero tenemos un partido contra el Bochum, un rival que no es que quiera decir, o sea, no quiero como subestimarlo, pero es el rival que más debería aprovechar el Bayern de Múnich para demostrar de que puede regresar de vuelta con alta exigencia. Ya que recordemos que el Mainz y el Wolfsburgo tienen una defensa muy sólida, una defensa que podría totalmente complicar los partidos del Bayern, que eso es lo interesante, porque el Bayern en partidos así puede reactivarse como estaba jugando en jornadas anteriores. Pero siento yo que en el partido donde realmente la efectividad de ataque, donde más se debería demostrar, es contra el Bochum. Porque si nos vamos por estadísticas, por jornada, el Bochum es uno de los equipos con peor defensa. Por ende, es un buen partido para decir que los Para recuperar delanteros confianza, ¿no? bárbaros, para que los delanteros bárbaros se recuperen en el estado anímico. Correcto, sí. Bueno, entonces muchas gracias Mauricio por darnos ahí la agenda del Bayern en los próximos juegos. Se viene muy interesante, así que un motivo más para no perderse nuestros próximos contenidos, ¿no? Así que les queremos agradecer el favor de su sintonía. Los esperamos en una nueva emisión de esto que es el Super Bayern. Se despiden sus amigos Mauricio y Josué. Hasta la próxima. Bayern, unsere Liebe.